Hola amigos, feliz año y seguimos con el tema de Cristo y para eso tenemos al otro lado a Cristian. Antes de empezar a saludarlo, que ya lo tenemos ahí en Argentina esperándonos, recordar que el 15 de enero, el jueves, en el Espacio Elsa, en Barcelona, tenemos esa gran conferencia donde empezará abriendo el quero, Nicolás Pacuar, empezará hablando de su libro, también estará con la gran ponencia que va a hablar sobre la humanidad Cristian. Y luego al final en el turno de preguntas también si queréis estará Miguel, pues si también sale alguna pregunta para él, con lo cual estarán los tres mojederos y aquí D'Artagnan grabando. Entonces vamos a pasar aquí a nuestro amigo Cristian, pero antes Cristian, acuérdate que las profecías quedó lo de la agenda de la venida de Cristo. Lo digo para que lo vayas entrelazando y muchas gracias por estar ahí al otro lado, Cristian. Oh, buen año ante todo para ti, para Yolanda, para todo el equipo de la Caja de Pandora, para todas las personas que en algún momento se encuentren con este video. Y bien, como dices, aquí en Argentina, pero ya casi con las valijas listas, ya que este próximo martes 6 estoy viajando hacia España a hacer esta recorrida con lo que es la conferencia del origen oculto del ser humano, donde nosotros nos encontraremos, como bien decías, el 15 ahí en Barcelona. Y además con el orgullo de compartir este viaje junto a Nicolás Paucar, como bien decías, que va a presentar el libro de Así habla un quero. Ahora, si querés, hablamos un poquito porque es un libro sumamente interesante. Y allá sumándose desde España, tanto vos, bueno, como Miguel Valls. Así que realmente muy, muy contento de abrir un año 2015 de esta manera. Un año que, como lo he dicho por ahí en las redes sociales, es el año de que sea lo que no es. Y con eso vamos poniendo la semillita de lo que vamos a hablar hoy. Pues cuéntanos el libro de que en qué se basa, qué cuenta, el libro de Nicolás. Primero, para aprender de qué habla el libro de Nicolás, hay que entender qué es la nación quero también. Donde Nicolás obviamente es parte y él ha tomado el trabajo de transformarse en una especie de peregrino del mensaje que los queros nos transmiten. Y hablar de los queros es lo mismo que hablar de los incas directamente, ya que ellos han sido el ayllu, como le dicen, o sea, el bastión donde la enseñanza inca en su pureza máxima ha resistido 500 años de historia. Inclusive hasta la manera en que la nación quero logró, voy a decirlo así, ocultarse durante 500 años de la conquista española y de todo rastro de civilización. Podríamos decir que ellos se dieron a conocer cuando ellos quisieron. Y eso es parte de lo que el libro habla en cuanto a entender por qué. ¿Cómo es que lograron 500 años estar ocultos? Y esto habla directamente de los manejos energéticos que ellos hacen, utilizan, ya que estaban en una especie de burbuja, en donde ni siquiera cuando empezó toda la era digital de satélites y toda esta tecnología aplicada los pudieron ver. Simplemente ellos decidieron, llegado al punto, cuando entendieron que era el momento, según sus profecías, de que llegaba ese nuevo Pachacútec, que hablando con las palabras que vamos a utilizar hoy, esta segunda venida de Cristo, era el momento de tomar contacto y darse a conocer. Y pues de esto entonces tiene que ver mucho con lo que habla un quero, ya que, como hemos dicho muchas veces, es en las palabras, ¿no? En las palabras que tú aprendes a invocar, a decir, cómo generas tu realidad. Así que en ese libro encontrarás toda esa sabiduría directamente ligada a el hermetismo inca, directamente esa enseñanza pura que te dice directamente con qué generar una realidad, con qué atravesar las problemáticas de la vida cotidiana. Que valga de paso decir, cuando hablamos de situaciones problemáticas en nuestra vida, siempre es importante preguntarnos, ok, ¿para qué sirven los problemas? ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene problemas en su vida? Pues porque son un maestro. Gracias a los problemas tú tienes la oportunidad de aprender a resolver aquello que te generó el problema. Todo problema es una situación no resuelta. Por eso te genera un problema.
Y toda situación no resuelta te pone de cara a aprender a resolverla. Para algunos será la soledad, la soberbia, la indisciplina, la timidez, las cuestiones no resueltas en tu trabajo con tu jefe. Bueno, mira por la vía que quieras. Tu economía, cuestiones que tengan que ver con salud. Bueno, todo eso que tienes que aprender a encontrar y quieres dirigirte. Y te encuentras a ese maestro disfrazado de problema, es lo que en el libro de Nicolás, así habla un quero, pues encontrará las pautas para hacer eso, transformar ese problema en un maestro, utilizando obviamente la enseñanza directa de los queros, que tiene un manejo de la energía extremadamente elevado, y esto no solamente dicho por los queros, sino por ejemplo, por los mismos lamas, que son el otro polo energético, digamos, que hay en el planeta, quienes manejan energía de una manera extremadamente útil, pero cuando conocieron, por ejemplo, el sistema Shalantin y Masintin, que manejan los queros, se dieron cuenta que lo que ellos pueden hacer en 7 años con manejo de energía, los queros lo pueden hacer en 7 días, por la eficacia que tiene su sistema. Y pues de todo eso entonces vas a enterarte. ¿Cómo poder hacer que lo que en 7 años harías, lo puedes hacer en 7 días? De todo esto, entonces, es lo que tenés la oportunidad. ¿Cómo construir una mesa, un despacho? Todo lo que tiene que ver con manejos de energía es lo que vamos a poder recorrer cuando nos encontremos ahí por el 15 de enero de este año en esta conferencia y la presentación del libro de Nicolás. Muy bien, se me hacen muchas preguntas igualmente, ¿eh? Voy a preguntar una. Yo conozco mucho la cosmovisión maya y un poco la tolteca olmeca, ¿no? Sé que tú también la conoces. ¿Qué diferencia hay entre la andina inca con esta? Es una linda pregunta, teniendo en cuenta que hay la enseñanza, por así decirlo, la enseñanza hermética, tiene 3 puntos de anclaje. Uno es el polo de lo simbólico, de lo sutil, de las palabras. El otro es que es lo que está sucediendo, sacerdotal, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las invocaciones y demás. Otro es el polo que tiene que ver con la energía, con todo el manejo de la energía, y otro es todo el polo que tiene que ver con el manejo de la vida cotidiana. Cada cultura, a lo largo de la historia de la humanidad, ha tomado, las culturas iniciáticas, han tomado algunos de estos polos y los han desarrollado al máximo. La cultura quero es la que tomó, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con energía y sacerdotal, y la ha llevado al máximo de la expresión. La cultura maya, la cultura tolteca, son culturas más dedicadas a lo que es el guerrero y el sacerdote, pero sus sistemas de energía no están tan desarrollados como, por ejemplo, el de la cultura quero. Esa es un poco la diferencia, digamos. Por eso cuando vos las integras, ahí tienes una película completa que te permite trabajar en los tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real, o lo sacerdotal, lo energético y el guerrero de la paz, el guerrero de la luz. Esa es un poco la diferencia que encontrarás cuando a fondo tratas de entender estas culturas. Muy bien, muchas gracias. Recordaros que como Cristian va a estar aquí con Miguel y también el Quero, pues y también habrán otros amigos que ya iréis viendo por el camino, vamos a hacer una serie de grabaciones diferentes días aquí en Barcelona. Algunas serán en la montaña, en Gerona, otras serán aquí en Barcelona. Y entonces se va a tocar todos estos temas mucho más ampliado, aparte de lo que es la conferencia, que la conferencia es algo ya muy concreto, ya muy definido. El otro será un poco más, pues iremos viendo sobre la marcha. Pero con buen material, porque por eso he hecho esta pregunta, para que entendáis de lo que se va a trabajar y de lo que se va a hablar. Entonces, el que lo hará su visión desde la parte suya metafísica, aquí Cristiana la hará desde su conocimiento también de culturas antiguas, y bueno, yo básicamente pues estaré por ahí grabando. De vez en cuando preguntaré algo, me limitaré más a escuchar que a hablar. Ah, pero valga decir que las preguntas o las intervenciones que hace siempre están orientadas a considerar a lo mejor lo no dicho y también poniéndote un poco de lado de las personas que escuchan y entonces le hace mucho aporte, porque son preguntas dirigidas, ¿no? O sea,
quizás considerando lo que a veces uno cuando habla, cuando hace una ponencia, pues o no lo tenés en cuenta o lo pasás por alto o no le das la redondez al tema que corresponde. Entonces siempre las intervenciones que haces son muy directas a ese aspecto, ¿no? A bajar a tierra, digamos, estas cuestiones. Muchas gracias, Cristian. Pues ya entrando de lleno, se nos quedó el tema de la venida de Cristo, las profecías. Sé que quieres hablar de la crucifixión, del traidor. Yo te lo dejo ya, tú a partir de aquí ya, empieza por donde quieras. Bueno, vamos a anudar los temas que estamos hablando, vamos a integrarlos. Hablábamos de que, siendo los queros el bastión de la enseñanza inca, ellos entienden que las profecías para este tiempo que tiene que cumplirse es esa venida del Pachacútec. El Pachacútec es ese de ser a crear en ti mismo que tiene que instaurarse en esta nueva vibración que corresponde a esta nueva era. Que esto es lo que hablamos un poco en los encuentros anteriores. Ese Pachacútec, cuando tú lo intentas traducir, te llevas una linda sorpresa cuando te das cuenta, por ejemplo, que tiene mucha relación con física cuántica, con mitos hindúes, pero también, por sobre todo, para anclarlo al tema de hoy, con esa famosa segunda venida de Cristo. El Pachacútec básicamente te muestra que es aquel que maneja el tiempo y el espacio. Amo del tiempo y del espacio, digamos. Y cuando te decía muy relacionado a la física cuántica, porque no olvidemos que, por ejemplo, a través de Einstein, cuando se empezó a poner las semillitas de todo lo que es la física cuántica, nos hablaba de tiempo y espacio como unidades inseparables, indivisibles. Si tú modificas tiempo, modificas espacio. Si modificas espacio, modificas tiempo. Están siempre relacionados. Y de esto es lo que nos hablaban un poco, o lo que nos hablan, por ejemplo, las profecías incas. Y esta segunda venida de Cristo, que tiene que ver con ese Cristo maestro, no con el Cristo religioso, que de alguna manera en el video anterior separamos la paja del trigo, para poder diferenciar cuándo se habla de uno y cuándo se habla del otro, también nos enseña todo este mensaje de que para generar tu propia realidad, esa realidad que tú deseas, tienes que aprender a manejar tiempo y espacio. Y directo y concretamente, como para ya ir calentando motores y empezar a hacer lo que es el despegue y tomar vuelo, y para cerrar también el tema de la diferenciación entre la paja y el trigo, fíjate que lo que la iglesia, católica en primer momento y después a través de todas sus ramas, la iglesia como institución, han hablado de un Cristo mítico, como decíamos, nada tiene que ver con ese Cristo maestro, con ese Cristo enseñante, sino que han generado un producto de merchandising de Cristo, un producto de marketing para vender lo que a la iglesia le interesa, o sea, vender necesidad, vender pobreza, vender ignorancia, porque obviamente, si tú vendes todo eso, pues también te postulas como es la iglesia, como el que te va a salvar de todo eso. Por eso, logran sus estrategias son siempre dirigidas a hablar en nombre de los pobres, porque sin pobres no habría iglesia, hablar en nombre de los ignorantes, porque sin ignorantes no habría iglesia, y hablar en nombre de, ¿no? De toda esa falta de fe, falta de carencia, de amor, de afectos, porque si no tuvieras esas faltas, pues tampoco te interesarías en lo que ellos te venden. Es lo mismo que hacen los políticos, ¿no? Te generan realidades de inseguridad, realidades de una economía totalmente inestable, porque siempre ellos se postulan como los que van a traerte la solución. La solución de la iglesia se llama el paraíso, siempre aparte esperando, ¿no? Que algún día eso llegará. Y esa segunda venida de Cristo tiene que ver justamente con traer nuevamente a flote esa enseñanza hermética que él transmitió. Por eso cuando se habla del anticristo, con todo el tema del apocalipsis y demás, el mismo anticristo, el mismo apocalipsis es lo que el mito de Cristo que ha generado la iglesia. La segunda venida de Cristo no es un Cristo que va a venir otra vez a salvar y a hacer todo ese mensaje mítico, no. Esa segunda venida de Cristo es la enseñanza, es el Pachacútec que tiene que llegar a estos tiempos. Y para entender entonces bien por qué el anticristo es la iglesia misma,
y la segunda venida de Cristo es el mensaje hermético que él nos trae, pues hay que retrotraernos un poquito más a su historia que veníamos hablando en los encuentros anteriores, cuando decíamos que de entrada sobre él había muchas profecías por su mismo linaje, que lo ponían en un lugar en donde todo el pueblo judío tenía una expectación, por ese linaje real que él trae desde lo que es descendencia directa del rey David, que eso estaba, eso inclusive lo encuentras en la Biblia, cuando ves ese Cristo, Jesús, hijo de, y cuando llega al punto más básico, ves a todos los profetas de los que habla el Antiguo Testamento, la Torá, e inclusive también del mismo rey David. Entonces, todo lo que Cristo hace durante su vida tiene que ver con lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer, que es despojarnos de esas programaciones que nos fueron dadas. Que esas programaciones no dejan de ser profecías, porque nos han, en esas programaciones lo que encontramos es lo que se espera de nosotros, lo que se espera que hagamos de nuestras vidas en función de lo que el otro dejó dicho, de esa profecía que el otro histórico en nosotros nos ha armado y nos ha generado. Y Cristo todo lo que hace tiene que ver con cumplir la profecía para poder despojarse de ella. Si tú atiendes a esas profecías de las cuales habla, primero, se esperaba un salvador del pueblo judío, alguien que los libere. Cristo, con toda su enseñanza, inclusive la que puedes ver en los evangelios, digamos, oficiales, pues te das cuenta que intenta hacer eso, transformarse en quien salva a ese pueblo judío. Nada más que él después lo llevó un escalón más, que queda anotado como directamente ya salvador de la humanidad. Directamente, queda llevado un escalón más. Pero ese escalón que generó la iglesia, porque a Cristo no le interesaba salvar ni a los pueblos judíos, ni salvar a la humanidad, en realidad no le interesaba salvar a alguien directamente, tienen que ver con ocultar esa parte de Cristo en donde las profecías estaban ubicadas para que él fuera el salvador del pueblo judío. Por eso, por ejemplo, si tomamos algún pasaje, cuando está ahí ante Pilato, si le pregunta si era el rey de los judíos, le dice, para darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí te muestra una clara postura, en donde no tenía interés alguno de ponerse en algún bando. Ni le interesaba estar del bando de los romanos, ni le interesaba estar del bando de los judíos. Dale a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Una frase además que lo postula como una de las partes más ocultas de su vida, un gran negociador. Dios, una respuesta así, responde y no responde a la vez. Lo que un negociador por excelencia hace. Y decíamos también que Cristo en su infancia, en su adolescencia, o sea, antes de tomar el rol de maestro, pues había estado en el Tíbet, había estado estudiando todos los Vedas en la India, y había estado también en Egipto estudiando todos los sistemas que tienen que ver con esas escuelas herméticas, las siete escuelas herméticas. Cuando hace todo su aprendizaje, pues ahí es donde decide abrirse al rol de maestro y ponerse en enseñante y empieza a juntar sus discípulos y todo eso. Ahora bien, el punto o el primer punto nodular que tiene que ver ya con para retomar el tema del encuentro anterior, es ponerle un poco más de luz a toda la historia que hace al desenlace de la historia que conocemos de Cristo, que es lo que concluye en su resurrección. Pero para eso primero tiene que pasar por todo lo que hoy en la iglesia se llama el Calvario, el Vía Crucis, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo que pasa en el Huerto de los Olivos, cuando los romanos lo atrapan, que ahí decíamos que es uno de los puntos donde ocultamente queda anotada esa historia de su hermano gemelo, su hermano mellizo. Por eso es necesario que Judas le tenga que dar un beso. Si no, vuelvo a decir, ¿qué motivo tenga de darle un beso para reconocer que los romanos lo reconozcan cuando él era una figura pública, digamos, ¿no? Eso es como decir, ¿cuál era el motivo? Bueno, el motivo era que había alguien que era extremadamente parecido a él, tan extremadamente que era igual, que entonces, llegado el punto, era necesario identificarlo. Y esto nos da la pauta para hablar de eso que tiene que ver con la historia de Judas, una historia netamente oculta, porque la iglesia se encargó muy bien de ponerlo en un rol
como si fuera de lo peor, ¿no? Judas el traidor, el que traiciona a Cristo, y sin embargo, podríamos decir que, y esto lo voy a decir y luego lo vamos a ir argumentando, Cristo planeó su crucifixión. Y dentro de la planeación de su crucifixión estaba planeada la traición de Judas. Fíjate que en la última cena, cuando él hace esa famosa frase, ¿no? Quien moje el pan en el vinagre en el que yo lo hago será quien me traicionará. Ya lo tenía muy claro lo que iba a pasar. Y para entender esto hay que retrotraerse un poco a un libro que es uno de estos evangelios apócrifos que se llaman, que en realidad son apócrifos porque la iglesia se encargó de decir que no están oficiales, que aparecieron ahí en las excavaciones de Qumran, en donde está el evangelio prohibido de Judas. Y hay una parte antes de la última cena en donde Judas le cuenta un sueño a Cristo. Le cuento un sueño que había tenido Judas. Y en ese sueño que le había contado, Cristo interpretó, pues bueno, sé que Cristo tenía su parte de psicoanálisis. Había leído a Freud antes de que Freud inventara el psicoanálisis, lo que muestra otra vez la relación entre enseñanza y psicoanálisis, hermetismo y psicoanálisis, en donde había interpretado que Judas tenía la predisposición necesaria para poder ser quien ejecutara el rol del traidor. Y vea lo que digo, el rol del traidor, no quien lo traiciona. Cristo tenía su partido de ajedrez totalmente armado, donde sabía qué piezas necesitaba mover para poder él llegar a ser crucificado. Y así, por un lado cumplir las profecías, que decían que el Salvador tenía que ser crucificado, pero así también liberarse de todas esas programaciones que el otro le había puesto, de la vida que el otro había elegido para él. Por eso la crucifixión es el punto culminante de la historia de Cristo en donde él se libera. Él se libera a sí mismo. Y en este sueño entonces que le cuenta Judas, cuando llega a esa última cena, él ese movimiento ya lo hace adrede, estratégicamente, sabiendo que Judas iba a ser quien movía y quien iba a mover la mano para mojarla en el mismo cuenco que él. Y cuando se entera de esto y lo ve, y Judas le dice, ¿seré yo maestro? No le responde en ese momento. Porque la parte donde se la responde no la vas a encontrar en la Biblia. La encontrás en dos evangelios, o en tres. Toda esa historia la podés completar y argumentar cuando integrás el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas y el de Tomás. Ahí es donde ves toda la parte de, digamos, la trastienda de lo que pasó en la última cena. Cosa que no está, lo que no encontrás en los evangelios tradicionales, lo encontrás cuando lees los párrafos que hablan de eso en estos tres evangelios. Y Cristo cuando habla con Judas a solas, le cuenta parte de esta historia. Le cuenta que él lo iba a tener que traicionar, y no te olvides que Judas en sí mismo, hay una cosa muy interesante en la Biblia, que se encargaron de ocultar muy bien, pero que con un poquito de investigación lo puedes anudar. Y es los parentescos que tenía Cristo con sus discípulos, o con la mayoría de ellos. Esto lo puedes ver cuando haces la línea de seguimiento, ¿no? Te dice, Pedro era hermano de, en otro lado te dice que ese de era primo del otro, y en ese otro te dice que era tal parentesco con Cristo. Si haces toda esa línea de investigación, puedes tener claramente la línea de sangre que tenía Cristo con alguno de sus discípulos. Eso ya ese desarrollo ya lo han hecho varios investigadores, no voy a entrar en el tema ahora de hacer toda esa investigación de linaje porque te lleva un video en sí mismo, pero básicamente podríamos decir que Judas era el primo de Cristo. Era el primo de Cristo. Y como el primo de Cristo, no solamente era eso, sino que además era el que le llevaba sus finanzas. Las finanzas de Cristo las llevaba Judas. Y Cristo había detectado además que Judas, digamos, estaba quedando con una parte que no le correspondía. Por eso es que había entendido que podía ejecutar el rol del traidor de una manera extremadamente útil, porque de alguna manera ya lo estaba haciendo, en algún otro registro, en algún otro lugar. Y cuando le dice lo que tenía que hacer, simplemente le dice, tú me traicionarás, ve y haz lo que tienes que hacer, directamente. Ahí es el punto donde te decía que Cristo de alguna forma lo que hace simplemente es acelerar la historia que él mismo se encarga de poner en juego. Lo mismo que con Pedro.
cuando Pedro le dice en esa última cena que antes de que cante el gallo lo negará tres veces. Son todas partes de un rompecabezas en donde el único que tenía la figura totalmente armada era Cristo en su cabeza. Mismo un punto de conflicto que había entre los discípulos era que todos conocían una parte de la historia, pero ninguno conocía la historia entera. Eso es estrategia militar, digamos, ¿no? A tu gente no le cuentas toda la historia, sino que le vas contando a alguno el rol que tendrá que desempeñar, siendo, en este caso, Cristo el que tenía toda la historia completa. Y así es que empieza todo el Calvario, lo del monte. Cuando directamente va y le dan el beso, pero aquí para hacer un paréntesis, entender, respecto del traidor y la figura del traidor, lo que el hermetismo te cuenta de esa figura. Porque para el hermetismo, el traidor es una figura fundamental. Y esto lo podemos anudar también con profecías o con cosmovisiones andinas, o como visiones mayas, como visiones toltecas, cuando te dicen que cada uno de nosotros cuenta con un nivel de energía determinado. O sea, no tenemos un nivel de energía infinito, sino que cada uno maneja un nivel de energía. Y en ese nivel de energía que manejamos, cuando queremos alcanzar esos objetivos, esos resultados, que están más allá de los dados a nosotros, pues necesitamos un nivel de energía superior. Porque es hasta simple entender que si el otro nos dio a través de sus palabras la realidad con la que armamos, también nos dio el nivel de energía que cada uno tendremos. La energía también te la da el otro, como también te da las programaciones. Entonces, cuando tú quieres ir más allá de lo que el otro programó en ti, tienes que atravesar la energía que el otro te dio en ti. Y para eso, la enseñanza hermética te pone una figura en tu vida que se llama el traidor, para que puedas obtener esa energía que por otra vía jamás la podrías hacer. ¿Por qué? Porque el traidor va a ser esa figura en tu vida, ese némesis en tu vida, que todo el tiempo va a estar pensando en ti. Te va a estar observando hasta lo que tú nunca observas de ti. Tus detalles, de qué manera poder, digamos, joderte, traicionarte, de qué manera intentar que cometas un error. Está atento, es el que se encarga de difamarte. Todo el tiempo te está dedicando energía. Y esa energía te llega a ti, ¿eh? Porque que alguien te tenga en tu cabeza las 24 horas del día pensando cómo joderte la vida, también es energía que te llega. Entonces, jamás, jamás podrás llegar a cumplir esos resultados, esas metas elevadas en tu vida, sin ese traidor de turno. Es más, te podría decir, si en algún momento de tu recorrido no aparece ese traidor, quiere decir que no has llegado donde crees que has llegado. Porque sin que aparezca el traidor en tu vida, no llegarás, es porque no llegaste a ese punto en donde el traidor tiene que aparecer para brindarte esa energía que necesitas. Es tan simple como eso. Claro, ahí también se abre un punto. Cuando el traidor aparece y te traiciona, tienes que darle respuesta. No es solamente utilizar su energía, sino darle respuesta a la traición que ese traidor ha planificado. Y para eso, lo fundamental es que tú le hayas dado respuesta al traidor en ti. ¿Y cuál es el traidor en ti? El traidor en ti es el que te desvía de aquello que quieres. Dices algo y no lo haces, traición en ti. Te pones un punto que tiene que ver con lograr algo y no lo haces. Cuando te levantas a la mañana y dices, no, hoy no tengo ganas, 5 minutos más. Me propuse tal cosa y no, ahora no. Todo eso es el traidor en ti mismo, es el yo dentro tuyo. Si tú aprendes a darle respuesta a ese traidor en lo interno, también cuando llegado el momento te aparezca el traidor en lo externo, le vas a poder dar respuesta. No va a ingresar la traición, va a ingresar la energía que ese traidor te está brindando, gracias a, como te decía, toda esa intención que ha puesto al pensar todo el día en ti. Y puedes aprender mucho, además, de toda esa situación. Pues bien, ese era el rol de Judas en toda la parte que tiene que ver con esa crucifixión, o sea, una cuestión netamente de ficción que tiene que ver con esa cruz. Cuando, yendo al momento ya en sí mismo de la cruz, Cristo está ahí, hay que entender lo siguiente, y esto por suerte también está muy a la luz con muchos investigadores que lo han hablado. Primero, el que lo cuida en la cruz, digamos, el centurión romano que lo está vigilando en la cruz, que es el que le clava la lanza y es el que le da la esponja
con vinagre, supuestamente, es el mismo que, párrafos atrás, encuentras que el amigo de Cristo, cuando un día le dice, tengo mi hija enferma, por favor ven a mi casa. Y son esas frases que hoy todavía se repiten en la misa, que dice, una palabra tuya bastará para salvarme. Ese centurión, que todavía queda anotada esa frase, ese pasaje, en la misa misma, casualmente es el que tiene que vigilar a Cristo. ¡Qué casualidad! Justo el centurión romano que tiene que vigilar que Cristo haya muerto, el que le tiene que clavar la lanza y el que le tiene que dar el vinagre para adormecerlo, casualmente tenía una relación previa con Cristo, el que había salvado a su hija. Ya de entrada, por lo menos, te da la pauta de entender que es raro, digamos, es raro, vamos a decirlo así, sin entrar, es raro. También, y acá entrando con un poco de plantas de poder, porque tiene que ver con, mucho con esto, ya hace un tiempo se descubrió, pero en Israel se sabe de sobra hace milenios, que hay una planta muy especial allá, que después te paso la foto y el nombre técnico, para que lo puedas ubicar, es una planta que quien la ingiere entra en un estado letárgico que parece muerto. Literalmente. Produce una especie de muerte fingida esa planta. Que es un preparado, ¿no?, que se hace a través de esa planta. Entonces te empieza a entrar la curiosidad y decir, ¿no será que ese centurión romano, que era conocido de Cristo, al cual Cristo había salvado a su hija, cuando moja esa esponja, no le está dando ese brebaje para que Cristo caiga en ese estado catatónico, pero sin embargo estando vivo? Digo, son hipótesis que uno puede empezar a armar, que por lo menos te permiten plantearte la historia de entender si puede haber una línea diferente a la tradicional. ¿Eh? Sería bueno que esto también te lo digan, por ejemplo, en la iglesia, y te digan, miren qué pasó esto. Ahora ustedes elijan, claro, nunca te da la opción de elección. La iglesia se postula como una verdad, no como una opción, sino como una verdad. Por eso toda esta historia no te la cuenta. Mismo inclusive ese centurión, cuando supuestamente Cristo muere, es el que tiene que clavar la lanza para darle la estocada final. Y es muy interesante, la misma Biblia te da la pauta de que esa lanza no se la clavó en el corazón. Porque cuando la Biblia te relata lo que brotó de esa herida, te dice que brotó como si fuera agua. Y esa agua, hoy desde la ciencia moderna, lo podemos entender que brotó la parte de la sangre que se llama el plasma. Esa parte que es muy líquida, que es incolora, y que está en una parte que obviamente no es el corazón. Entonces, ¿hasta qué punto también parte de esa simulación que este centurión romano hace tiene que ver relación directa con eso? Y el otro punto importante, una vez de armado todo este circo, en donde, como vemos, Cristo... Esto nos quita que lo que Cristo sufrió en latigazos durante el Calvario, los clavos y todo eso, no haya sido. O sea, él lo tuvo que encarnar a la perfección. Lo único que no es verdad del momento de la crucifixión es la muerte de Cristo. Todo lo otro es 100% verídico. Él lo tuvo que encarnar al punto tal, porque si no, no era creíble. Y él lo que tenía que hacer era una historia que sea creíble al 100%. Eso es lo que, hablando de los toltecas, se llama el arte del engaño. Tú encarnas el papel a modo tal que el único que sabe que no lo está haciendo, eres tú y tus cómplices. Y hablando de eso, hablando de cómplices, casualmente, quienes estaban esperándolo en la cruz para recibir el cuerpo, ¿quiénes eran? Su madre y María Magdalena, su esposa, como ya hemos ubicado en encuentros anteriores donde hablamos de esta historia. No había nadie más que lo vigilara, ¿eh? No había alguien que se cerciorara y demás. Y el punto clave para comprender, y la prueba, siquiera hasta científica, para comprobar que Cristo cuando bajó de la cruz, si bien bajó en un estado catatónico, estaba vivo, te lo da uno de los elementos que la iglesia más venera, pero también más pone en duda. Es lo que se llama el santo sudario. El santo sudario es supuestamente ya la tela, ¿no?, ese lienzo en que envuelven a Cristo cuando baja de la cruz. Baja y lo envuelven en ese lienzo, que para muchos es
Para la iglesia es la prueba del Cristo, es la prueba histórica de Cristo, de su imagen. Pero también fíjate que todo el tiempo están, ¿es cierto o es verdadero? Es falso. 10 años te dicen que es verdadero, otros 5 años te dicen que es falso, le hacen una prueba de carbono a 14 y no da supuestamente la edad que tendría que tener. Cuando le conviene a la iglesia captar feligreses dicen, ah no, pero esto sí es este es verdadero y lo transforman, le dan otra vez esa categoría. Pero sin embargo, y esto cualquier médico o cualquiera que esté afín a la medicina lo podrá observar, en el santo sudario, si tú lo observas con atención, hay manchas de sangre en donde se dicen que están las heridas de Cristo, las manos, los pies y el costado. Pero esas heridas de sangre no son manchas de sangre seca o coagulada, que es la que Cristo tendría que tener si ya estaba muerto cuando bajó de la cruz. Son manchas de sangre que surge de esas heridas con presión. Tú fíjate, si tú agarras ahora y te pinchas el brazo, la sangre te va a salir como un chorro. No te va a salir un hilo de sangre, ni siquiera te sale sangre. Si tú pinchas a un muerto, no le sale sangre. Porque no tiene dentro suyo la presión necesaria para que esa sangre, al estar bombeando, entonces fluye. Tú pinchas a un muerto y no pasa nada, no le sale sangre. Porque el corazón no le está latiendo. Esas muestras de sangre, que justamente es lo que nunca estudian en la iglesia ni los científicos, son la pauta de que cuando volvieron a Cristo, todavía el corazón estaba bombeando. Porque son muestras de sangre con presión. Por eso el hecho de, por un lado, venerar esa sábana santa, pero por el otro lado, negarla. Porque si le dieran el grado de veracidad total, tendrían que aceptar que Cristo bajó vivo de la cruz. Y si Cristo bajó vivo de la cruz, se les cae el paradigma del Cristo resucitado. Ahora bien, cuando lo llevan ya ahí a su sepulcro, y después supuestamente resucita, ya está claro entonces con lo que estamos diciendo que no resucitó, sino que hizo ese ritual que el otro día hablábamos de esos 3 días de oscuridad. Tuvo 3 días donde bajó a los infiernos y resucitó entre los muertos, que tiene que ver con haber matado del todo a su historia personal. Lo que pasó en el sepulcro, entonces, y toda esta historia de la crucifixión, con Cristo tienen que ver con el momento en que Él mató a su historia personal. Eso es lo que perdió Cristo en su supuesta muerte, en su crucifixión. Por un lado, mató su historia personal y al matar su historia personal se liberó de todas esas profecías que estaban ubicadas en él. Y a partir de ahí empieza la nueva historia de Cristo, esa que tiene que ver con esa segunda venida. Al punto tal que cuando Cristo, después de que está en la Biblia, fíjate, ¿no?, que todavía hay una parte en donde supuestamente Cristo aparece, está esa famosa frase de Tomás, ¿no?, donde le tiene que tocar las heridas para ver que realmente era de carne y hueso, o sea, ni su hermano gemelo se había creído en el hecho de que Cristo había muerto. Eso es lo que directamente dice ese pasaje. Por eso le dice, tócame las heridas. Le está tocando las heridas a un cuerpo, si no, no se lo podría tocar. No era una aparición fantasmagórica, era un cuerpo en lo real, por eso se las puede tocar. Y todas esas apariciones que hay, son apariciones, pero vuelvo a decir, la iglesia se encargó en hacer que todas las apariciones de Cristo, hasta lo que llama la ascensión, desde después de la cruz hasta la ascensión, parezcan como si fueran visiones de un Cristo ya luminoso. Y en realidad él estaba tomándose el cafecito con los discípulos, ya haciendo parte de la enseñanza que tenía que hacer, despidiéndose, vamos a decirlo concretamente. Porque cuando Cristo se libera de sus profecías, entiende que todo lo que había hecho en Israel, ya está, listo. Ya no tenían algo más que hacer. Por eso, cuando desaparece la historia de Cristo en Israel, cuando supuestamente asciende, claro, asciende. Pero no asciende al cielo, sino que asciende a las montañas. Porque Cristo empieza su recorrido cuando va a todo lo que es nuevamente el lugar donde había aprendido, al Tíbet. Y por eso, como se había liberado de todas sus historias personales, cambia el nombre. Y si tú quieres encontrar la historia de Cristo después de la cruz, después de su supuesta resurrección y su supuesta ascensión, tienes que encontrarlo con el nombre del sabio Isa. El sabio Isa,
cuentan las historias de los relatos del sabio Isa, cuentan las historias de Cristo luego de la supuesta ascensión, cuando él vuelve al Tíbet y ahí sigue con todo su recorrido. Es más, hay un libro muy interesante que tiene que ver con todo esto, en donde muestra que la verdadera tumba del Cristo histórico, ahí sí ya su sepulcro, está en Cachemira. Y están todas las pruebas para mostrar que la verdadera tumba de Cristo está en Cachemira. O sea, él estuvo, siguió su aprendizaje ya como maestro, bajo el nombre del sabio Isa, aparte algo muy hermético, después de una muerte en lo interno, una muerte del yo, cambias de nombre. Y él también lo hizo. De Cristo, de Jesús, el sabio Isa. Pues bien, antes de avanzar un poquito con algunas historias más curiosas de este relato, pues te pregunto si hay algo que quieras ubicar o que quieras preguntar, como para hacer el cierre a toda esta primera parte. O sea que ahora hay otra segunda parte más liante todavía, me refiero. Sí, porque voy a hablarte de los dos polos en donde se abre la historia oculta de Cristo. La que tiene que ver con Francia y los templarios, y la que tiene que ver con América. Vale, pues antes de entrar ahí sí te voy a preguntar entonces unos temas que se salen de ahí un poco de madre. De hecho es un poco más otra línea diferente a lo que tú estás hablando, porque quiero hilar ahí. Entonces, culturalmente, antiguamente, ahí se crea el idioma, se crean unas religiones, Mitra, Zoroastro, una serie de personajes de la época de Egipto, que la última, vamos a decir, reversión es la, vamos a decir, religión cristiana católica, por llamarlo de alguna manera, que hace que suma todas esas otras culturas antiguas. Y entonces localizan a un personaje ya muerto, que tuvo un crecimiento personal, una persona que a lo mejor, bueno, por lo que tú explicaste, era una persona de dinero, que tenía un crecimiento espiritual, donde hace una serie de cosas, pero ellos deciden un siglo después montar una iglesia a través de ese personaje. ¿Estas personas realmente quiénes son? Los que confabulan en hacer este tipo de historias y hacernos creer que realmente tengamos una religión y un idioma que la escritura nos da a entender que lo estamos haciendo mal. Bien, es una linda pregunta. Para eso hay que entender el comienzo del cristianismo. El comienzo del cristianismo, que sería todo, ¿qué le dice Cristo a sus discípulos? Lleven este mensaje. Pero no es el mensaje de la iglesia, porque cuando Cristo estuvo vivo, nunca existió una iglesia. Cristo en ningún párrafo de la Biblia encontrás que dice, aquí se fundará una iglesia, aquí se fundará el cristianismo. Jamás. Cristo simplemente lo que le dice a sus discípulos es, vayan y transmitan el mensaje. Y el mensaje de Cristo en sus orígenes es algo que se llama gnosis, que hoy en día todavía existe la gnosis como tal. La gnosis como tal es la que transmite el verdadero mensaje de Cristo, que es un mensaje de transformación y superación personal, directamente. No es un mensaje de subvelación a un otro, de que un otro te salve, de esperar que algún día vuelva a Cristo. Todo lo contrario. Claro, cuando el mensaje gnóstico de los primeros cristianos a través de sus discípulos empieza a llegar a distintas partes del Imperio Romano, van a Grecia, van a África, no te olvides que cada discípulo que transmitió su mensaje fue un lugar distinto de todo lo que se conocía en aquel momento como el antiguo mundo. Y sobre todo, el punto fundamental tiene que ver con el que fue para Roma. No te olvides que la iglesia después se termina llamando Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Podría haber tomado el nombre de cualquiera de los otros lugares donde el mensaje llegó. Sin embargo, se consolida en Roma. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y quién? Bueno, esto tiene que ver mucho con algo relacionado a la historia de Cristo en vida y sus discípulos. Yo te contaba antes que había dentro de los discípulos había mucha pelea interna. Y que te contaba, por ejemplo, una de esas situaciones en donde estaban en desacuerdo con que algunos les contaran la parte del mensaje, a otros otra. Mismo lo encuentras en la Biblia cuando se acercan algunos discípulos y le hacen como una recriminación y le dicen, ¿por qué tienes tu discípulo amado? ¿Y por qué a él lo tratas de una manera diferente a la nuestra? Claro, ese discípulo amado resulta que era, claro, el discípulo a que Cristo amaba. Y ese discípulo amado ya hemos visto que era María Magdalena,
que era parte de uno de los discípulos de Cristo. Ese punto en más detalle, toda la pelea, digamos, todas las internas de los discípulos de Cristo, el mejor lugar donde está ubicado es en el Evangelio de Tomás. Porque Tomás, al ser el dídimo, el gemelo de Cristo, era el más allegado a él. Era el confidente de Cristo, por así decirlo. Era el escriba de los discípulos, era el que llevaba toda la historia. Ahí encuentras todas las peleas que había. Sobre todo cuando Cristo, de repente, se lo llevaba aparte y hablaba con él, y lo que hablaba con él los otros no lo sabían. Ahí había mucha pelea, pero la principal pelea que había interna entre los discípulos era entre los que eran familiares de Cristo y los que no eran familiares de Cristo. Cristo nunca se llevó muy bien con su familia, jamás. Y esto lo encuentras en su misma Biblia. Hay varios pasajes en la Biblia en donde María, su madre, le recrimina a Cristo de que no siga con lo que hace. Y se pelea. Y por ejemplo, hay partes, digo, para entender por qué hablamos de que eran familiares, donde dice, vino María con los hermanos de Cristo. Estos son los pasajes donde después la iglesia transformó hermano en hermano del alma. Y vuelvo a decir, jamás en esa época la palabra hermano se utilizaba para hermano del alma, amigo. Hermano era hermano y punto. Hermano de sangre. Y cuando ven los hermanos de Cristo, eran varios de sus discípulos. Y tenía unos cuantos, eran como 7 hermanos. Aparte, inclusive, Cristo, un judío ortodoxo como lo era, era un pecado si no tenía familia, si no tenían hijos. O sea, el mandato para los judíos es, Abraham, se reproducen como las estrellas que hay en el cielo. De ahí viene. No te olvides lo que pasó con Abraham cuando va a sacrificar a su hijo, Isaac, si no me equivoco, o alguno de ellos dos, ya en este momento se me hizo una pequeña laguna, pero básicamente, cuando tiene que sacrificar a su hijo, y viene el ángel y lo detiene, le dice que su progenie será tan múltiple como las estrellas que ven en el cielo. De ahí llega el mito para los judíos de que tienen que tener hijos. Y Cristo era judío, y la familia de Cristo era judío. ¿Por qué ellos iban a ser unos judíos? Sería contra la ley. Serían presos y lapidados si no seguían esa misma lógica de una familia numerosa. Por eso creer que Cristo fue hijo único es antinatural. Y creer que Cristo no tuvo hijos sería antinatural. Y creer que Cristo tuvo un solo hijo también sería antinatural. Antinatural con el espacio histórico, con el contexto histórico, cultural y social de la época. Porque pasa hoy en día. Invito a cualquier persona que vea este video que me diga que conozca a alguien que sea de creencia judía, que no tenga hijos. Así, literalmente. Bueno, lo mismo que pasa hoy, pasó hace 2000 años. No cambió eso. No cambió esa cultura mitológica o ese mito. Es el mismo. Entonces, la gran pelea que había en la interna con Cristo, dentro de sí, pues era los que eran familiares de él y los que no eran familiares de él. Y dentro de esos familiares, los dos personajes más históricos, los cabecillas de esos grupos, por así decirlo, eran los que quedaron anotados en una fiesta que todavía hoy se celebra, que es la de los Pedros y los Pablos, Pedro y Pablo, una fiesta que todavía hoy se celebra. Pedro y Pablo eran los representantes de la familia de Cristo y de los discípulos no familiares de Cristo. La iglesia hoy está basada en las llaves en Pedro. Sobre la tumba de Pedro supuestamente está hecho el Vaticano. Pero sin embargo, hay otra historia de la iglesia que es la paulista, la iglesia que fundó Pablo. Paulo de Tarso, si tú sigues la historia en los Hechos de los Apóstoles, Paulo de Tarso fue el único que siguió teniendo contacto con Cristo luego de que Cristo ascendió, supuestamente. Por motivos muy particulares. Claro, la iglesia te hace lo mismo que lo anterior. Te dicen que eran apariciones, que eran visiones. Sin embargo, Cristo instruyó a Paulo de una manera muy particular. Lo instruyó para que fundara su mensaje de un modo muy, muy particular. Y Pablo fue quien logró vender la iglesia a los romanos.
Si tú sigues toda la historia, Pablo es el que transforma a los romanos en cristianos. El tema es que si bien Pablo transforma a los romanos en cristianos, por así decirlo, la iglesia se termina sobre la piedra de Pedro. Eso es una historia oculta que, vuelvo a decir, tiene que ver con las peleas que había entre Pedro y Pablo y los que estaban de cada uno de esos bandos. Entonces, para responder tu pregunta, ¿quién armó la iglesia? La iglesia, como la conoces, la armó Pablo. Pero ¿quién ocultó el mensaje? Pedro. Ahí tenés al primer personaje que mintió respecto de la historia verdadera de Cristo. Pedro y todo lo que vino ahí. Pedro fue el primer papa. El primer papa fue Pedro. Pedro y el poder, lo que representaba Roma, el Imperio Romano, son los que se encargaron de ocultar la verdadera historia de Cristo. Esa historia que está relacionada a lo que Pablo transmitía. Y fíjate, este punto te da la pauta de entender lo mismo que pasa hoy, que lo hablábamos al principio del encuentro. ¿Quién es que sigue transversando el mensaje de la iglesia? La iglesia, el mensaje de Cristo, la iglesia y el poder político y económico detrás. ¿Qué mayor nido de corrupción que el Vaticano? ¿Qué mayor nido de pederastas que el Vaticano y todo lo que representa? ¿Qué mayor nido de acumulación de riquezas que el Vaticano? Y todo lo que quieras ver. El poder. ¿Quién se encargó de esto? Los que quieren mantener el poder. Porque en eso encuentran su satisfacción personal, su poderío. Entonces, vuelvo a decirte, te venden pobreza porque ellos te venden la supuesta solución, te venden ignorancia, te venden inseguridad, todo lo que te venden. ¿Quién se lo ocultó? La iglesia. La Pero iglesia es el poder político. en esta pirámide, donde la iglesia estaría en lo más alto, vamos a decir el Papa, por llamarlo algo, aunque yo creo que este no deja de ser un mandado, ¿quiénes son los que están detrás? Porque estamos hablando de que existen como 20 culturas diferentes que hablan de la misma historia a lo largo de la historia, ¿no? Y desde que, vamos a decir, desde la época del diluvio a día de hoy, nos meten unas religiones o un sistema de pensamiento que es un caos. Es un caos porque lo que nos hace es que no podamos hacer lo que nosotros queramos a nivel espiritual o de conciencia o de alma, ¿no? Claro, aquí yo me metería, yo no te voy a hablar ni de extraterrestres ni de Anunnaki, yo te estoy diciendo, hay una casta de seres humanos que desde el primer día a día de hoy deciden de que el mundo se tiene que mover así y punto. O sea, es Sí, decir, te lo digo así rotundamente, sí. sea, que Sí, hay algo ahora detrás es... que hace que eso se mueva de manera que nosotros no podamos progresar. Totalmente, está armado así. Esto es lo mismo que te decía, es un problema y está armado para la solución. Justamente, todo ese poder tras las sombras, que primero fue representado por la iglesia, después fue representado por el poder político y hoy está representado por el poder económico. Porque hoy, es como decirte, hace 2000 años, ¿quién movía los hilos? La religión. Avanzado un poco el tiempo, ¿quién movía los hilos? La política. Cuando era toda la época, las monarquías, los reyes. A hoy en día, ¿quién mueve los hilos? La economía. Los banqueros, las multinacionales. Entonces, quienes están ligados a eso son los que representan ese poder tras las sombras, que ha ido mutando. Ahora, si yo te tuviera que poner el nombre al primer... Un nombre claro, a la primera persona en nuestra historia moderna, o sea, del cristianismo en adelante, que hizo esto se llama Pedro. Pedro, el primer papa, casualmente. Él fue la primera persona que transformó el mensaje de Cristo en religión. ¿Y dentro de la Iglesia Católica solo hay humanos o Pero hay una otros cosita más, y animales? no te... Perdón. Pero una Sí. cosita digo nada más, pero para entender el motivo por qué, no te olvides que Cristo que le dice a Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro lo negó. Lo negó al punto tal que todo lo que desarrolló luego Pedro fue la negación del mensaje de Cristo. Digo, es muy claro todo eso. Y la pregunta que te hacía ahora, que mucha gente cree que la Iglesia Católica, porque es una iglesia al fin y al cabo satánica, yo no entro en lo que es satánico, lo que no es satánico, me refiero, que hay algo que se mueve detrás. ¿Tú crees que hay otro tipo de entidades sutiles
o entidades de otro tipo que hacen que dominen a esas personas, porque realmente para ser tan malos y hacer cosas tan bárbaras como se están haciendo hoy en día, ya no te digo a nivel de iglesia, te digo a nivel de economía, de política, ¿son realmente humanos los que hacen eso o hay algo más? Ahí te lo puedo responder por dos vías. Una, la más bajada a tierra, que es que justamente, como veíamos cuando hablábamos de profecías, te decía, se están armando dos líneas de tiempo. Una que lleva a la destrucción y el caos total, que es una vorágine en donde cada vez hay más caos y más destrucción. Porque el ser humano, por instinto, por naturaleza, es depredador y tiene que ver con destruirse a sí mismo. La otra parte es justamente lo que hablamos en la conferencia. En la conferencia de la historia oculta de la humanidad es donde respondo al 100% esta pregunta. ¿Qué estás haciendo? Por lo tanto, te voy a dar la pauta. No te voy a responder del todo, porque si no estaría anticipando cuestiones que vamos a ver en la conferencia. Pero lo que hablo en la conferencia tiene que ver con que el ser humano, el psiquismo del ser humano, ha desarrollado algo que se llama evocación. La evocación es el mecanismo que el psiquismo tiene para traer la historia pasada, tu pasado, a tu momento de ahora, tu actualidad. Y así como de generación en generación, desde el primer monito que se transformó en homo, o sea, en empezar a erguirse, los genes que nos transmitimos son exactamente los mismos, digo, es muy poca la variación genética que hay en estos millones de años. Pues también hay algo que se llama la transmisión de los genes némicos, de los genes psíquicos, que es esto de la evocación. El pasaje del conocimiento de una persona a la otra. Así como los animales, que se hacen un pasaje de conocimiento y cuando el cachorro o la cría nace, ya sabe lo que tiene que hacer, porque ya lo trae inscripto. El ser humano también, lo que pasa es que lo trae reprimido, no tiene el acceso. A diferencia de cualquier animal, que ya lo tiene accesible. El ser humano no. Lo tiene, pero lo tiene inaccesible. Ahora, ¿cuál fue el primer punto donde entonces nos estamos transmitiendo? Tiene que ver con lo que pasó en nuestro origen. El motivo por el cual hemos sido creados creó una huella anémica. Esa huella anémica la seguimos transmitiendo y repitiendo desde hace miles y miles de años. Esa huella anémica está relacionada con todo el tema Anunnaki. Entonces, no necesariamente es porque hoy haya Anunnakis y está pasando Anunnaki o con el nombre que le quieras poner, es que está pasando lo que está pasando, sino porque dentro nuestro están, en nuestras huellas némicas. Y el motivo por el cual fuimos creados como raza, que está directamente relacionado, ahí sí con una historia 100% extraterrestre, lo seguimos repitiendo hoy en día. Por eso cuando conoces tu historia, tu origen, puedes conocer tu presente. Ahí es donde yo cuando te digo, ¿por qué te conviene conocer el origen oculto del ser humano? ¿Por qué te conviene asistir a la conferencia? Porque vas a encontrar la claridad de lo que está sucediendo hoy a nivel mundial y en tu vida, conectado y teniendo en cuenta que su origen y su raíz es de hace miles y miles de años, desde la primera vez que surgió el Homo sapiens sapiens. Y de esa manera, si la gente entiende toma conciencia y se reprograma a través del ADN, cae esa creencia o esa huella que tú has dicho. Tienes la oportunidad. Ganas una oportunidad. Porque una cosa es ignorar el tema. La enseñanza hermética lo que te brinda es una oportunidad. No te viene a resolver la vida. Si no, estarías haciendo una religión de la enseñanza hermética, que es lo que lamentablemente algunos terminan haciendo. La enseñanza hermética es una oportunidad que tú te das a ti mismo. Porque es una herramienta. ¿La usas o no la usas? Pero está claro que si no conoces la otra campana de la historia, ni siquiera tienes esa oportunidad. Claro, te daba esta explicación porque mucha gente me dice, bueno, si entonces lo de Cristo prácticamente viene de una, vamos a decir, de la antigüedad, y Cristo como tal es un personaje que ni va ni viene, ¿por qué seguimos, no?, siguiendo estas religiones o seguimos haciendo todas estas barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo dejo, ya el que quiera que vaya a la conferencia y continuaremos hablando de ese tema allí, básicamente porque ya quedan pocos días y creo que es un tema que ya se tiene que cerrar allí. Y ahora puedes seguir, si quieres, ya con la línea que me estás hablando de Europa y de América. Y así ya cerramos bueno, el... ¿no?
Dale, vamos a ponerlo en juego, no va a ser tan extenso, porque en realidad con esto lo que me interesa es abrir interrogantes, ¿eh? Para que, vuelvo a decir, para que tengas esa oportunidad de seguir investigando por tu cuenta. Y en todo caso, cuando allá por lo que se llama Semana Santa, otra vez el tema de Cristo a nivel energético y social se ponga en boga, retomamos con otro video en donde detallemos esto que voy a poner en juego ahora. Cuando Cristo baja de la cruz, fíjate que hay un hecho muy particular con un personaje que se llama José de Arimatea. Un personaje que aparece cuando tiene que ver con lo que pasa de Cristo luego de la cruz. Antes, ¿quién es José de Arimatea? Pues el nombre te lo da lo de Arimatea. Pero no vamos a entrar en detalles, pero sí entender que José de Arimatea es quien ayuda a escapar al linaje de Cristo de los romanos y de los judíos mismos. Porque la pregunta es, ok, si Cristo tuvo un linaje, ¿por qué tuvo que escaparse de Israel? O de lo que en aquel momento tenía el nombre, ¿no? De Judea y demás. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando hace toda su crucifixión, como veíamos recién, era para borrar de la faz de la tierra. Vea la intención que tenía Cristo, ¿eh? Borrar de la faz de la tierra su historia personal. Todo lo contrario a lo que ha hecho la iglesia, que lo ha perpetuado. Ha perpetuado la historia de la cual Cristo quería liberarse. Todo lo contrario, por eso la iglesia es el verdadero anticristo. Entonces Cristo, para proteger a su familia, porque sabía que después de matarlo a él, iban por su familia, directamente los pone en un barquito y los manda a Francia. ¿Por qué Francia? Sería una linda pregunta. Y no Italia, o no. Bueno, esto tiene que ver con cuestiones, por un lado, políticas, por el momento histórico que estaba pasando en aquel momento. Bueno, no era Francia, ¿no? Sino que eran los países galos, digamos. Por la relación que siempre tuvo los países galos con el Imperio Romano, en donde siempre hubo toda una historia muy particular, en donde si bien, no te olvides que en parte de Francia estaba todo lo que se llamaba los bárbaros, parte de donde el Imperio Romano no había podido entrar. Entonces, básicamente, ¿qué hace Cristo? Los manda lejos de un lugar en donde estuvieran a salvo del Imperio Romano. Por eso van para Francia. Y en Francia, ahí empieza toda una historia que se remonta. O empieza a hablar, ¿no? Caballeros templarios, virgen negras, argot, todo lo que tiene que ver con Fulcanelli y su libro de la historia de las catedrales, Notre Dame, todo lo que después se ve en el Código Da Vinci, ¿no? O en esta película o libro del Código Da Vinci, en donde aparece un linaje que empieza toda la historia de la persecución de lo que se llama el Priorato de Sion, lo que se llama el Opus Dei. Toda esa historia bien conspiranoica empieza a partir de que Cristo envía a su familia a Francia y llegan ahí. Inclusive, lo que a nivel de profecías se dice con esta segunda venida de Cristo es que en algún punto la descendencia actual de Cristo, la que hoy está, que es la que tiene todas las pruebas físicas de demostrar que son linajes de sangre, que es lo que se conoce como la familia plantar o lo que se conocía, porque cada tanto hay algunos cambios, son los que llegado el momento van a decir, acá tengo los papeles, para demostrar que la iglesia mintió, que la iglesia miente, que Cristo nunca murió, que Cristo tuvo descendencia y que Cristo fue un ser humano como vos y como yo. Ahora bien, ¿a la iglesia le interesa eso? No. ¿Y la descendencia de Cristo? ¿Por qué todavía no lo hizo? ¿Qué está esperando? Pues ahí viene un punto. Creer que los descendientes de Cristo siguen la enseñanza de Cristo es como creer que un hijo sigue la descendencia cultural del padre, no siempre. La familia actual de Cristo es tan, voy a decirlo así, tan pobre como la iglesia misma, porque no le interesa el mensaje que Cristo transmitió. Le interesa el poder de la misma forma que le interesa a la iglesia. Y hay una puja de poder entre la iglesia y la familia de Cristo, en donde constantemente están esas idas y vueltas, negociaciones, amenazas, para mantener todo en el olvido y quieto.
Y obviamente, con lo que hablábamos antes, ¿qué es lo que hace que la familia de Cristo aún siga en las sombras? El dinero. Una historia que lo refleja es lo que pasó a principios del 1900 con la famosa, con el famoso esto que pasó en René del Chateau, en donde aparecen supuestamente toda una alegoría o pruebas reales de la verdadera historia de Cristo, y René del Chateau y el cura, que en este momento no me acuerdo el nombre, si te acordás, tuvo el nombre del cura de ese, no me acuerdo el nombre exacto en este momento, pero fue una de las pocas personas que se dio, entre comillas, el lujo de escupir al Papa de turno en la cara. Y le hizo lo que quiso con la Iglesia, con el Papa, mientras tuvo en su mano las pruebas para mostrar que lo que la Iglesia decía era mentira. Por eso en René Le Chateau hay un antes y un después de cuando este cura encuentra lo que encuentra. Lo mismo con los templarios. Los templarios manejaban al Papa, porque los templarios, ¿quiénes eran? Los que llevaban el mensaje y la historia oculta de Cristo. Hasta que un día la Iglesia, el Papa le encontró la vuelta de cómo deshacerse de ellos, y los declaró a todos los templarios impíos, y los mandaron a todos juntos. Encontró la manera, dijo, ok, el problema lo resuelven de raíz, como hace siempre la Iglesia, ¿no? Exterminio masivo. Así lo hizo con la Inquisición, bueno, con tantas cosas. Esa es una de las líneas que se abre de la historia oculta de Cristo post-cruz. Todo lo que tiene que ver con la rama europea. Que inclusive... Antes de que pases a la americana, aquí hay una cosa que, bueno, yo desde mi punto de vista no entiendo, es... Francia, Italia están al lado. Realmente irte a Francia para querer deshacerte de los romanos es una tontería, porque ya en esa época ya la Galia había sido conquistada por Roma 100%, y de hecho los galos bárbaros que tú dices ya habían sido exterminados. Entonces, en la parte cátara o templaria, que sí que nace en la parte del sur de Francia, y lo que era Cataluña, ¿no?, que era el Languedoc, donde creo que el que tú decías, el cura este Sunyer, no sé qué, Sunyer... Ah, sí, puede ser que sea. Ajá. Totalmente, se llamaba así. Está muy bonito, pero es que cuando ya llega, vamos a decir... La familia de Cristo, yo creo que Roma ya esa parte ya la tenía dominada. Entonces no me cuadra un poco la fecha. Me obligaste a decirte algo que no quería ir. Porque a veces yo digo cosas para dejar mensajes entreverados. ¿Por qué creer que Cristo nunca estuvo en Europa? Digo, míralo hoy en día. Si tú vas a enviar a tu familia a algún otro país, otro continente, a tu familia, ¿no sería porque tienes algún contacto ahí y porque estuviste ahí antes y tuviste algún amigo? Pues Cristo había estado en Francia desde antes, como parte de su recorrido de iniciación. Entonces, cuando Cristo envía a su familia a Francia, es porque ya tenía contactos ahí, tenía gente que iba a proteger a su familia. No lo quería decir porque, como ves, entramos en otros terrenos, porque entramos otra vez a la parte de los años perdidos de Cristo, que es cuando él estuvo en el Tíbet, estuvo en Egipto, bueno, también estuvo en Europa. Y entonces tenía los contactos para enviar a la gente. Lo que pasa es que, claro, esto decirlo también es muy difícil probarlo. Para probarlo hay que recurrir a mitos y todo eso, digamos, sí. Que tiene que ser alguien multimillonario para poder ocultar de la Iglesia romana ese potencial, porque si no, no se sobreentiende, y tiene que ser un enemigo directo de Roma dentro del Imperio Romano, que ya es difícil. O no, porque claro, como están siempre en guerras, son bandos diferentes. No te olvides, cuando hablamos de la traición, que la traición siempre empieza desde adentro. Por eso digo, que será un primo o un hermano de alguien que está mandando. Y José de Arimatea tiene la clave. Pero no vamos a hablar hoy de José de Arimatea, porque te digo, si no, tenemos que entrar ya en un punto que nos desvía bastante. Pero la clave está en José de Arimatea. Por eso es un personaje que aparece de la nada, pero aparece ahí. ¿Por qué vuelvo a decir? Dime en qué otra parte aparece José de Arimatea, sino ¿por qué aparece justo en ese momento? Uh-huh. Bueno, ahí pues tienes la clave. Vámonos para América. Bueno, dentro de América, yo la vez pasada hablábamos, y te ha pasado inclusive las fotos, en donde te mostraba que en un cuadro de Da Vinci, quien conocía la historia oculta de Cristo, que Da Vinci era un iniciado, en lo que es la Anunciación, se ve un arbolito,
que es una araucaria. Y yo te contaba, ese arbolito fue descubierto muchísimos años después de que se conociera, por las zonas en donde crece. A mí me da mucha, a veces, entre comillas, risa cuando aparece gente y te va a Wikipedia y te dice, no, es que ese arbolito también nace en Australia. Sí, entonces me da más la razón, porque Australia fue descubierta muchísimo después todavía que América. Bueno, el punto sigue igual. ¿Por qué entonces hay una araucaria ahí, en ese cuadro? Así me digas que crece en Australia. Bueno, Australia fue descubierta muchísimo después todavía después que América. ¿Cómo sabía Da Vinci la araucaria? Con la diferencia, además, de que entender que la araucaria que está ahí, si tú la ves, no crece en Australia. Y mucha más risa a veces me da cuando dicen, también crece en Centroamérica. Ese es un árbol de frío. ¿Cómo va a crecer en Centroamérica? Sí, crecía en Centroamérica cuando Centroamérica era el polo, allá por la época de los hiperbóreos. O sea, hace 11 millones de años atrás. La araucaria es un árbol de frío. Es de la familia de los pinos. Esto es como decirte que vas a Panamá y te encontrás un pino, por naturaleza. Claro, si vos vas y siembras uno y le das el cuidado, te podrá crecer. Pero no es natural de la zona. Esto es como irte a Cuba y encontrarte un pino también. O sea, es hasta ilógico. A veces los argumentos que se intentan ubicar. Esa araucaria, que tiene que ver con esta historia de Cristo, yo te decía, tiene que ver porque Cristo, cuando hace su recorrido y va a Francia, digamos, dentro de esa parte de ese recorrido, Cristo también viene a América. Por eso, no por nada, Cristóbal Colón, Cristo, la misma lógica, cuando yo te decía que viene a América, viene para seguir los pasos de Cristo. Porque la profecía que Cristo quería cumplir también era la de unir, integrar América, la enseñanza que él tenía con la enseñanza que viene de todo el linaje tolteca en América. Por eso estuvo aprendiendo acá. Cristo estuvo en la Patagonia. Por eso conocía las araucarias. ¿Y qué después hacer en la Patagonia? Aprender de las culturas que están acá, que son las que manejan, te digo, no te olvides que la enseña, esto te lo vuelvo, son cosas de la conferencia, pero lo vamos a decir aquí. Cuando la Atlántida se hunde por cuarta vez, directamente la enseñanza se divide en dos, la enseñanza hermética se divide en dos. Un polo es el que va para el Tíbet, y el otro polo es el que va para América. Y a partir de ahí se hacen dos linajes, es como una pieza que se parte en dos. Tenés un polo y el otro polo, pero nunca tenés los dos polos juntos a partir de ahí. Todo lo que vos puedas aprender de acá, en este polo, por ejemplo el polo que tiene que ver con las escuelas de misterio egipcia, jamás lo vas a poder comprender a su grado máximo si no le integrás el polo de todo lo que sea en América. Y lo mismo, América, si no vas al polo de todo lo que se tiene que ver con Occidente. Cristo lo que intentó hacer fue unir, integrar esos dos polos, para poder aprender al grado que aprendió. Por eso Cristo quedó anotado en la historia. Entonces, básicamente, más que la Patagonia, sería la cultura andina, ¿no?, en general. Es que es la misma lógica, porque todo lo que tiene que ver con la cultura andina, los Andes, es la misma enseñanza. En América, desde los toltecas hasta los zonas en Tierra del Fuego, la enseñanza es la misma. Pero en la Tierra del Fuego, donde se supone que fue a la Patagonia, primero habían unos seres que eran gigantes y eran violentos. Y los seres que habían allí también, que eran indios, también eran más violentos que los que habían más para arriba, más para la zona inca, más para la zona de Bolivia. Eso ya tiene que ver con las culturas o con las particularidades de cada uno. ¿Por qué? Vos me estás haciendo hablar muchas cosas que yo quiero decir en la conferencia, pero me estás tirando de la lengua, como se dice. Pero está muy bien también. La Atlántida se hunde. Sí. Pero no olvidemos que antes de la Atlántida había un continente que se llamaba Lemuria. El continente perdido de Mu, la Lemuria, llegaba, si quisieras hacerlo en un trazo, va desde lo que es las Islas de Pascuas, ahí justo al sur de Chile, Cinturón de Fuego, Hawái, toda esa zona era lo que ocupaba el continente perdido de Mu. Cuando la Lemuria se hunde, los lemures sobrevivientes van a dos lugares, Australia,
donde todavía encuentras a esos aborígenes que son descendientes directos de los lémures y van al sur de América. Por lo tanto, las características físicas que encuentras en las poblaciones nativas de América del Sur son lemures. Pero no son negros, como los que hay en Australia. ¿Y quién dijo que tienen que ser negros? Hay Hombre, porque... siete subrazas por cada raza. Ya, pero los aborígenes son negros. Si tú dices que son lemurianos y ves a los que están en América del Sur... Pero los lemurianos no son negros, todos. Acá entraríamos en el tema de los colores de la piel. Piel roja, piel blanca, piel amarilla, piel negra. No, cada raza raíz, como los lemures, como los atlantes, como los arios, tiene a su vez siete subrazas. Y esas subrazas se diferencian bastante una de las otras. Inclusive en el color de piel. Yo nunca dije que fueran los mismos lemures los que fueron a uno o a otro. Tiene distintas subrazas. Y Yo si lo además único... cuando... Sí, sigue, sigue. No digo, y además cuando después le empiezas a poner factores de ambientación climática, de cruza locales, por así decirlo, ahí empieza ya a haber cambios también. Por eso tenés en América del Norte tenés pieles rojas y en América del Sur, digamos, tenés tez morena. El nativo aborigen de América es un moreno muy oscuro. Tiene su parte negra, pero es una tez morena muy oscura. Porque ya, vuelvo a decir, está cruzado con clima y con personas locales, digamos. Por eso lo encuentras diferente. Y después no te olvides también, a los casos de Australia, digamos, que no son negros negros. No son el negroide africano. Tiene que también con la misma lugar. No te olvides que Australia en su mayor parte es un desierto. Un clima donde sí o sí, a través de generaciones, la piel se te tiene que poner negra, sí o sí, por defensa propia, por evolución propia. Son raritos porque son negros y algunos rubios, ¿eh? O sea, que tela, ¿eh? Hay una mezcla ahí Hay bastante cosas, hay... rarita. Sí. Es que tendríamos que hablar de las subrazas de las razas lemurianas, para entender toda esa lógica. Eso un día me lo vas a explicar, pero hay una cosa que cuando yo te enseño el otro día, en el primer vídeo que hicimos de México, te enseño el plano que me pasan los brasileños, de cómo era hace 15.000 años el planeta, entre lo que es la India, Madagascar, África, hay un subcontinente. En la parte que tú has dicho de todo el de esto de fuego, hay otro subcontinente y América se extiende porque la parte del lago Titicaca es como una especie de mar interior y luego también América del Sur es como más grande, ¿no? Como que se abre más a la zona de Australia. Es que eso es todo, es lo que, digamos, la parte que hoy está bajo la Antártida. Son todos Sí, hielos. pero lo que te quiero dar a entender es que, y luego habían diferentes islas grandes en lo que sería el Atlántico, que es lo que llamaríamos Atlántida, como se conoce siempre, ¿no? Pero claro, cuando la gente dice Mu y dice Lemuria, están hablando de cosas que son las mismas, pero desde mi punto de vista son civilizaciones diferentes, porque el continente que hay entre la India y Madagascar prácticamente es un continente y el que está en la zona de Australia con Japón es otro continente, entonces podría ser uno Mu y el otro Lemuria, es lo que vengo a referir. Que luego parecen los mismos, pero no lo son. Son historias Es que totalmente diferentes. Lemuria eran islas, o sea, eran subcontinentes. La Lemuria no era, o sea, todo el conjunto era la Lemuria, la raza lemuriana. Pero Lemuria estaba compuesta por tres islas muy grandes. Una de esas es de la que estoy hablando yo, que era la que llegaba, o de la que vienen hacia lo que es América del Sur. La que tú estás hablando era otra, porque eran tres. El continente lemuriano, por así decirlo, estaba dividido en tres razas. Mu, el continente perdido Mu es la manera, digamos, de decirlo, para poder entenderlo y englobar todo lo que tiene que ver con esta raza histórica lemuriana. Pero obviamente, vuelvo a decir, son siete subrazas por cada raza, y unas muy distintas a las otras. Y lo que sucede en su evolución también. Esos son detalles que, como te decía, vemos más en lo que es la conferencia, donde se habla más en detalle de las razas madres. Es donde inclusive yo tengo un cuadrito que te dice raza por raza, subraza por subraza, qué cambio hay hasta en lo físico entre una subraza y la otra. Es un Interesante. cuadrito
hiper detallado. Pero por eso te digo, hablando en líneas generales, para no tener que entrar a tanto nivel de detalle, el motivo por el cual vos ves como reflejo hoy en día esto que estabas mencionando, es porque por decirlo así, los personajes que había, o la enseñanza que había en esta parte de América del Sur, está también relacionado a la Lemuria. No solo a la enseñanza que bajaba desde la cultura tolteca, sino inclusive. Es más, por ejemplo, lo que es Pumapunku, uno de los lugares más antiguos que hay acá en América del Sur, es de origen lemuriano. O sea, está construido por descendiente de los lemures, digamos. Claro, cuando tú dices lemuriano, normalmente la historia la crean los que ganan. Es como hoy en día hablar de los anglosajones, que tienen medio planeta para ellos. O sea, claro, sería el mismo ejemplo. O sea, es decir, estás llamando, por ejemplo, lemuriano a todo un planeta, prácticamente, ¿no? De esa época. Y hoy en día, pues serían los que mandan los anglosajones. Era la raza predominante. Era la raza predominante. Y de esa es la que hablamos, digamos, de la raza predominante. Había en otros lados, sí, pero esa era la raza que había predominado. Y en este caso fueron los que, cuando viajan al continente, arman toda esta historia. Muy bien, ¿y qué más queda de Cristo por América entonces? Entender que cuando él vuelve después con lo que había aprendido aquí, simplemente decir que su familia, la generación de su familia, sus hijos también vuelven a América, siguiendo los pasos que él tenía. Justamente ahora, por lo que es agosto de este año, estoy preparando un viaje con personas que participan de las actividades en mi escuela, donde vamos a ir a desocultar directamente a la Patagonia toda la historia oculta de Cristo y su descendencia en la Patagonia. O sea, ¿tú Vamos a crees hacer un trabajo. que hay familia de Cristo que lo mismo quedó en Europa, también quedó en la Patagonia para vivir para siempre, para extender? Vamos a ir a comprobar a través de los mitos, las leyendas, si encontramos prueba física, vamos a justamente ir a hacer un trabajo de campo a ver si encontramos alguna pauta o algún indicio que nos diga eso. ¿Y tu línea genética de dónde viene? Ni idea, de España. De España. De Vale, España. lo digo para preguntarlo, porque que te guste tanto este tema tiene que ver algo con ese linaje, si no, no lo Ah, buscaría. seguro. No sé, no voy a ponerme tintas de algo que no tengo la menor idea, digamos, pero y tampoco sería lo Bueno, correcto, me pero voy a meter un poco en nacionalismo de aquí, ¿no? O sea, España es muy grande, son muchos países que unen lo que sería España, Portugal como península ibérica. Pero aquí en Cataluña es un país independiente a lo que sería España en el sentido de cultura, aunque todo es un mismo país, pero me refiero culturalmente está el País Vasco, está Galicia, ¿no? Está Andalucía, cada una son. Naciones distintas. Exactamente. Colón es catalán, ¿no? Y Colón y Cristo, como dices tú, es el mismo linaje, por lo que das a entender. Entonces, si tienes que buscar el linaje en la Patagonia, seguro que es un linaje catalán lo que hay que buscar allí. Y podría Mi ser, pregunta es, es ¿tú un vienes de volcán. catalanes? Porque te estás viniendo a Valencia y a Cataluña dan las conferencias, te lo recuerdo, que son países catalanes. La verdad, no lo sé, no lo sé, No lo sé, pero investiga aquí no lo cuando sé. llegues a Barcelona, que seguro que algo de ADN tienes de esa parte. Vamos a tratar, y vea, obviamente, como decíamos, hay ciertas cuestiones innatas que uno trae. Realmente nunca me lo puse a ver por esa vía, pero bueno, es un buen punto a lo mejor para intentar anudarlo también por ese lado. Yo solamente decir que mi familia viene de Huelva, que es de donde salió Colón. Se supone que salió Colón de Quizás ahí. somos primos y ni lo sabemos. No vengo de catalanes, sino vengo de familia andaluza, que quede claro, porque luego me decían, es que estáis independentistas. No, yo vengo de andaluces. O sea, vengo de españoles, como se diría, ¿no? De otra parte, con otra mezcla diferente, ¿no? Pero bueno, todo se hila y todo acaba llegando, aunque actualmente he nacido en Barcelona y se puede decir que soy catalán, ¿no? Pero que hay una mezcla entre Cataluña y Andalucía dentro de mis genes, con lo cual ahí también hay una mezcla que también se mueve y quizás todo ese conocimiento me gusta porque cuando yo estuve en Huelva en Palos, fui precisamente donde están los monjes, donde tienen los antiguos libros de las Indias. Y ahí hay mucha información que habla de todo ese tipo de historias, que no está en Totalmente. Sevilla, como la gente piensa. A Sevilla se ha llevado
Y la gente se cree que el rocío está en Sevilla y que todo sale en Sevilla, ¿no? Del puerto de Palos de Huelva. Y ahí es donde está la, vamos a decir, donde están los monjes, y todavía queda gente viva que te puede dar explicaciones de quién era Colón. Porque hay gente viva allí que todavía conoce la historia antigua, porque todos esos libros estuvieron ahí muchos años. Y no te olvides que inclusive, digo, para anudarlo con todo lo que estás diciendo, que inclusive hay historias que decían que Colón podía tener linaje judío. Linaje judío, Bueno, casualmente. casualmente en Cataluña estaba el barrio, en todas las poblaciones estaba el barrio musulmán, el barrio cristiano y el barrio judío. Y de hecho, si te vas aquí, que estarás en Gerona unos días, vete a Besalú y vete a ver el barrio judío. Quiero decir que los judíos siempre han estado en Cataluña, siempre, que yo recuerdo han estado siempre. Entonces es una parte de ellos mismos aquí. Y de hecho, si miras cómo son los catalanes, son mucho más reservados que el resto de los españoles, ¿no? Quizás tengan una línea más diferente. No voy a decir ni buena ni mala, diferente, porque son Esto te da abiertos. la pauta de que la historia en sí misma está tan oculta que empezás a tirar de un piolín y verás todos los temas que empiezan a surgir, que son líneas que salen de este, digamos. No, y también, por lo que me estás diciendo, cuando la familia de Jesús sale de Judea y va al sur de Francia, antiguamente esa parte era la misma. Quiero decir, Cataluña es la Cataluña Norte y la Cataluña Sur, por llamarlo de alguna manera. Era Cataluña, no era ni siquiera España ni era Francia, era Cataluña. O sea, la parte donde llega Cristo, la familia de Cristo, es la Es parte catalana Cataluña. en la parte de Francia. Porque Cataluña está una parte en Francia y una parte en España, ¿no? Y otra parte en las Islas Baleares, Valencia, incluso Córcega, Sicilia, incluso una parte de Nápoles estuvieron los catalanes. Entonces, claro, es un imperio que había en aquella época. Que es lo que dices tú, que estaba bastante en contra de los romanos. Porque Cataluña en aquella época. Estaban los almugabas, que era una lucha constante con la Iglesia de Roma o con los papas de Roma, hasta que consiguieron desde Valencia meter un papa valenciano. Y ahí fue cuando se lió más la cosa. Como ves, vuelvo a decir, es una caja de Pandora. Nunca mejor dicho. Es una caja de, la historia de la humanidad es una caja de Pandora. Justamente porque hay tantas cuestiones ocultas. Y no te olvides lo que pasa con una mentira. Tapar una mentira es otra mentira de otra mentira. Imagínate, por decir, 2000 años de mentiras. Si tuviéramos que remontarnos más atrás, ¿no? Pero al menos 2000 años de mentiras. Cada vez para mantener ese sistema de control que veíamos antes, que se maneja hoy desde el poder económico, la tapadera que hay que hacer de tantos otros temas, para no encontrar filtración o para que ellos le sigan funcionando bajo la misma línea. O sea, hay que tapar historias como la de Colón, hay que tapar historias como la de Cristo, hay que, o sea, es impresionante toda la fuerza que tienen que hacer para mantener intacta o por lo menos sustentable su mito. Y negar todo lo otro. Pues la verdad ha sido entretenido esto de estar navegando también por la parte genética y ver a dónde nos puede llevar. Yo mi pregunta sería aquí ya para finalizar, que creo que la gente que te está viendo quedará que te mojes. ¿Cuánto tiempo le queda a la Iglesia Católica en caer? La Iglesia Católica no hay que subestimarla, porque ya ha sobrevivido 2000 años. Han hecho Inquisición, han tenido que pedirle disculpas a Galileo 2000 años, mil y pico de años después, y sin embargo siempre cae de pie. Sea, no hay que subestimarla, porque sabe muy bien los hilos ocultos que tienen que tocar. Ahora bien, también es cierto, todas las profecías dicen que tiene que caer la Iglesia como institución sí o sí, para que realmente podamos abrir esta nueva venida de Cristo. Pero eso también significaría que podrían cambiar el nombre a la historia. Si ya lo hicieron antes, con diferentes tipos de religiones, diferentes nombres, ahora lo que harían serían crear una nueva religión y No acabarían con el. existe, no, no existe mejor sistema de adaptación creciente que la Iglesia Católica. A nivel de estrategia, la adaptación creciente que tiene la historia a la Iglesia Católica es impresionante. Es de admirar. O sea, digo, también hay que saber admirar a tu enemigo, digamos, entre comillas. Y la iglesia como tal, me recuerdo hace como 20 años atrás, 25 años atrás, cuando empezaba
a surgir todas las movidas evangélicas, ¿no? Donde empezaron a perder mucha gente, casualmente de repente aparecen las misas carismáticas. Aparece una rama de la iglesia, nadie se llama carismático. Y si vos mirás a los carismáticos, ¿qué eran? Hacían lo mismo que hacían los evangelios, los evangelistas. Saltaban, cantaban, imposición de mano. Qué casualidad, ¿no? Bueno, y de la noche a la mañana, lo mismo que criticaban, ahora lo alaban. Digo, es una muestra de algo muy cercano de la adaptación creciente que tiene. No, la iglesia no tiene ningún problema. Por eso la ramera, por eso le llaman la ramera. Pues no tiene ningún problema en abrir las piernas a quien sea. Sí, Y pero siempre se mimetiza. Ahora, como te decía, las profecías dicen que tiene que caer. Si nos guiamos por las profecías, inclusive por lecturas personales, y antes del 2018 tiene que caer. tú me estás hablando de la profecía que dice Malaquías del último Papa Negro o la que hizo el que está en Argentina, que no era para Bicini. Paravicini ¿A y la cuál de te refieres? Nostradamus. A las Nostradamus, tres, me refiero. porque las tres, no, las tres dicen lo mismo, de distinta manera. Nostradamus te habla de que Roma se caerán las siete colinas de Roma. Malaquías te habla de directamente de la cantidad de papas y de que después del papa llega el último papa, digamos. Y Paravicini te habla también de la caída de la iglesia. Son profecías que te hablan de distintos autores de la misma lógica. Y si eso lo anudamos con lo que veníamos hablando del año 2018, pues sí o sí tiene que caer antes de ese año. Tiene que caer sí o sí. Si no cae, entonces estamos en problemas. Estamos en problemas. Conseguiste una parcela en Marte. No sé, digo, pero Bueno, y esto. si cae, le cambian el nombre, estamos en las mismas. Quiero decir que si sale una nueva religión con orden Y nuevo sí. mundial y sale una nueva historia, pues la gente acabará ahí también. Es lo mismo. Siempre que la propuesta sea depender de un otro, entonces es más de lo mismo. El secreto es despertar al maestro en ti, que no es lo mismo que depender de un otro que te bendiga, te maldiga, al que tengas que confesar. Bueno, no es lo mismo. Una cosa es mostrar un camino o tener un guía que te diga que dentro tuyo, te guíe para que encuentres dentro tuyo las respuestas. Otra cosa es lo religioso que te pone directamente las respuestas y al Dios afuera. Esa es la parte que tiene que caer. Toda la parte externa de la religión. Tiene que morir la religión para que resurja la religiosidad, que son cosas muy distintas. El gran poder de la iglesia es que integró religión y religiosidad. La religiosidad es tu propio sentimiento respecto de, digamos, los temas de los enigmas y los misterios del universo y de tu contacto con Dios. Esa es la religiosidad. La iglesia invistió de religiosidad a la religión. Por eso logra la adhesión que logra. Porque toda esa fuerza y energía que tenés vos en tu sentimiento de religiosidad, se lo focalizó, la iglesia lo focaliza en la religión. Ahí radica su poder. Por eso hay que separar religión y religiosidad, y ahí vas a poder diferenciar cuándo es religión y cuándo es transformación personal. Bueno, pues yo antes de cerrar me gustaría que nos dijeras qué piensas de toda la gente que nos critica, porque estamos, la verdad, nos bombardean bastante con críticas, tanto a ti como a mí. A mí me ponen verde, que no me entero de nada, que no sé nada. Digo, bueno, a lo mejor es que soy tonto, pero a lo mejor siendo tonto soy más feliz, ¿no? Y de ti, pues que si eres de aquí, que eres de allí, perteneces a esto, perteneces a aquello. ¿Qué quieres decir para finalizar aquí con el vídeo, realmente diciendo quién es, cómo te sientes tú, qué crees tú que haces aquí? Exactamente, para toda esta gente que solo hace que hacer conspiraciones. Yo, a ver, dos cosas. Uno, primero, como hablábamos en el video mismo, sin la energía del traidor, jamás lograrás ese nivel energético para alcanzar tus resultados más elevados. Así que por ese lado le doy las gracias a todos ellos. En cuanto a lo que vos decís que hago aquí, o sea, qué deseo elijo cumplir, yo ya he dicho manifiesto. Yo tomo la posta de desencadenar a Prometeo. Eso lo vemos en la conferencia con más detalles. Pero si yo tuviera que decir cuál es mi misión, desencadenar al Prometeo en ti. En mí
y a la humanidad. Esa es la misión que yo tomo. Es lo mismo que abrir la caja de Pandora, en pocas palabras. No te olvides que, casualmente, cuando Zeus castiga a Prometeo por un lado y lo encadena, y después castiga a la humanidad, de ahí surge la caja de Pandora. Y no te olvides que la caja de Pandora, primero que salieron, todas las pestes, todo lo peor, pero quedó algo dentro, la esperanza. La caja de Pandora ya se vació de lo peor. Dios, después de miles y miles de años de sacando tanta basura, ya se vació esa parte. Ahora hay que retornar a la esperanza. Pero la esperanza no es eso que creemos que es estar esperando pasivamente que algo te llegue. El verdadero significado de la esperanza es la esperanza activa, la donde tú provocas eso que deseas. Esperanza está ligado a deseo, no a espera. La iglesia es que transformó la esperanza en quedarte sentado en tu sillón orando que algún día te llegará. Dios proveerá. La esperanza de la cual nos habla la caja de Pandora es la de tú mueve activamente hacia el deseo que quieres lograr. Uh-huh. Y entonces ahí concretamente. ¿Y tus nuevas siglas para tu nuevo comienzo de este año? Bien, gracias. Gracias. Como todo bautismo, cuando llega el momento de crecer y seguir avanzando, pues lo que durante 2 años ha sido tu propio camino, ahora se transforma en ética, que sea directamente una escuela de iniciación. Escuela de talentos iniciáticos y capacidades aplicadas. Esto es todo lo que recorremos en las actividades que coordino en ética. Un lugar en donde desarrolles tus talentos y tus capacidades desde la iniciación. Todos tenemos un talento, todos tenemos una capacidad. El secreto es que aprendas a conectarte con eso. Pues de todo eso es lo que hacemos. Tu web, tu canal de YouTube va a pasar ahora a ser una escuela donde se va a dar herramientas, ¿no? Ya lo vengo haciendo, nada más que ahora ya es oficial, por así decirlo, ya es con nuevo nombre, en todo lo que tenga que ver con redes sociales y abierto al público, digamos, por ahora seguirá siendo tu propio camino, para ir haciendo un pasaje progresivo. Lo que es enseñanza ya es ética. Ya las personas que participan, por suerte la más de 50 personas en todo el mundo que participan de las actividades que coordino, ya están en ética. Porque sin ética no hay esperanza. ¿Y cuáles son las próximas actividades de ética para la gente que te quiera seguir? Bueno, por un lado son todo lo que son conferencias, que esto tiene que ver con las actividades, que como ves bien ahora vamos a estar en España, después voy a Chile también, y otras que son sorpresa. Están todos los que son un programa de radio que empiezo este próximo domingo, si me permites decir el lugar. Sí, dilo. Gracias. Es en FM Ceres, que es una radio online que tiene sede en Uruguay, pero es online, lo puedes escuchar todos los domingos a las 22 horas de Argentina. Está el programa, que estos son las 2 de la mañana de España, las 19 horas de México, etcétera, que el programa se llama Prometido Desencadenado, justamente. Estaremos abriendo grupos de lectura, lugar donde estudiar los mitos, seguimos con lo que son grupos de estudio, seguimos con lo que son grupos de supervisión, análisis iniciático, y por primera vez en la historia, y esto te lo voy a nombrar, no te voy a dar el porqué, porque si no es otro video, pero se suma una nueva actividad que no sucede a nivel humanidad desde hace 25.000 años. Es una actividad que se llama, en sus siglas, RIE. ¿Cómo RIE? RIE, R-I-E, que tiene que ver con la alegría, justamente, que es Reunión Integrada de Escuelas. Por primera vez, después de 25.000 años, ver una actividad que va a incluir a 3 escuelas. Una única actividad que va a incluir a los participantes de 3 escuelas iniciáticas. Una de ellas es justamente ética, la otra es mito, y la otra tiene que ver con Hermeca. Son 3 escuelas de iniciación que vamos a hacer una actividad integrada donde van a participar los participantes de las 3 escuelas. Por ejemplo, ¿por qué después de 25.000 años? Porque hace 25.000 años que cada escuela de iniciación se mantiene por su lado y aborrece a las otras. Llegó el momento de integrar. Por eso va a haber una actividad que integra a todas las escuelas.
Vale, en la escuela tuya me queda clara que supongo que estará en Argentina, que la llevas tú. ¿Las otras dos quién las dirige y dónde están? Una está en Alicante, Mito, que la dirige o la coordina Juan Pedrerano, y el MECA está en Barcelona, ahí cerca tuyo, Matías Brindisi. Matías O sea Brindisi. que la escuela, la integración en ese puente sutil entre América y Europa queda armado con una actividad de integración interescuelas iniciáticas. Es momento de integrar y también a nivel de actividad. Eso no quiere decir que quien está en una escuela también está en la otra. Hay que seguir siendo una gota de agua en el mar. Y esa es la propuesta. También voy a estar haciendo plenarios, seminarios, cursos de distintas índoles. O sea que el calendario sigue fuerte, muy fuerte por suerte, con muchas actividades, con mucha gente. Y mis gracias a toda la Caja de Pandora por ser un lugar en donde poder expresar y manifestar todo esto. Supongo que seguirá subiendo cursos, ¿no? A través del canal de pago, ¿no? De Aulas Pandora, ¿no? Que también tienes ahí También un así curso es. para que el que no lo sepa pueda ir ahí a comprar. Hubo un comentario muy feo que se hizo en uno de esos cursos, que porque algo que era gratis en YouTube se había vuelto de pago y la culpa era nuestra, ¿no? Y No, para nada. la contestación que tú diste a Iván creo que fue que tú habías puesto eso gratuitamente con ganas de que también la gente diera donaciones, pero esas donaciones no llegaron o no llegaron lo suficiente y tú has decidido que ese material pues se pueda pasar a cobrar para poder sacarle un beneficio, supongo, ¿no? Que sería. Te cuento la historia muy concreta. Cuando yo hice esos videos, originalmente eran videos de pago. Sí. No estaban en una plataforma tecnológicamente como la de ustedes, pero en videos de pago. Después de que pasó un tiempo de esos videos, ya habían pasado como 9 meses de que estaban al aire, decidí abrirlos durante un tiempo por dos motivos. Una, como cuando uno dice, bueno, hago una especie de promoción para que conozcas la enseñanza más elevada que puedes brindar. ¿Cómo es una promoción? Y con la intención de que quien los viera, los valorara, no poniéndole un precio, pero sí, como bien dices, a través de una donación, como parte de esa valorización. Pues lamentablemente pasaron algunas cosas, como cuando a veces pones lo mejor, el otro lo toma como lo peor, y tuve que quitarlos del lugar como público, digamos. Y justo surgió la propuesta con ustedes de armarlo como aula virtual y me pareció que era el momento indicado. Pero sí aclaro, y lo digo literalmente, la caja de Pandora o cualquiera de las personas que tienen que ver con la caja de Pandora no tienen relación alguna con que esos videos sean pagos o no. Son decisiones que yo he tomado como parte de estrategias que no te pido ni que entiendas ni que comprendas. Simplemente, si lo aprovechaste mientras estuvieron abiertos, bienvenido sea. Si no los valoraste, pues ya es tu problema. Lamentablemente pasa eso, cuando no lo valoras algo, pues pierdes la oportunidad que tenías. Hombre, yo es lo que también quiero decir a la gente que nos está viendo, que damos mucho contenido gratuito y que si hay un contenido que es de pago, también tenemos que comer y vivir, ¿no? Entonces, Caja de Pandora sigue siendo Caja de Pandora, sigue subiendo sus vídeos gratis de 200 miles de personas diferentes, dando un contenido igual, y hay personas de las que llevamos que nos dicen, oye, mira, yo tengo un contenido de pago, ah, pues lo ponemos en nuestro contenido de pago, pero nosotros no vamos a las personas y decimos, no, no, esto en el canal gratis no lo digas porque lo queremos para el de pago. No hacemos eso. O sea, nosotros seguimos haciendo nuestros vídeos como hemos hecho siempre. De hecho, yo creo que ahora damos más información que hace 4 años atrás, damos más cantidad de vídeos y estamos dando muchas más cosas gratuitas que nunca. Y eso no quita de que hemos hecho un canal de pago para la gente que tiene pues esos cursos de pago, a ver de hacerlos presenciales, tengan la oportunidad de hacerlas online y lleguen a todo el mundo. Esa es la propuesta de Caja de Pandora cuando se creó las aulas virtuales. No es quitar de un lado para poner en el otro y dejar cojo un lado. No funciona así. O sea, nosotros vamos a seguir con nuestra línea de vídeos gratuitos porque mi línea personal es esa de siempre y no la voy a dejar nunca. Y luego, la gente que se quiera promocionar con cursos suyos propios tendrán sus cursos ahí en Aulas Pandora. Con lo cual, Totalmente. todo es sumar, no es restar. Es que lamentablemente, acá pasan dos cosas. Uno, como bien decías, en tu canal de, o en la caja de Pandora hay, no sé cuántos videos habrá, pero deben ser miles ya. Videos que cualquier otro lado te los cobrarían. Y en mi canal en lo particular ya tengo más de 200 videos donde la información que brindo, pues no, en cualquier otro lado tienes que pagar por obtener esa información. Lo que pasa es que se ha creado un mito
en donde lo espiritual y lo material parece no tener relación. Si estás en lo espiritual, no puedes cobrar. Eso es un mito que desconoce a la iniciación como tal. La desconoce como tal. Y obviamente los que te dicen eso son justamente los que tienen problemas económicos siempre, ¿no? O sea, son los que te dicen eso. Pero básicamente digamos que lo espiritual y lo material hay que integrarlos. Y sobre todo cuando tú quieres brindar lo mejor de ti y dedicarte las 24 horas del día a hacer esto, como haces tú y como hago yo. Entonces, la verdad, creo que cualquier queja respecto de eso, como dice el dicho, ¿no? Siempre va a haber alguien que ponga el grito en el cielo. Pues es problema que lo resuelva cada uno. Bueno, vamos a empezar el año. Yo creo que aclarar esto es conveniente para que la gente vea que lo que estoy diciendo desde mi punto de vista es desde el corazón, y el que me sepa leer la lectura energética verá que lo que digo es bastante serio. Normalmente yo cuando digo algo lo digo siempre desde el corazón, o sea, nunca me invento cosas. He sido bastante claro durante 6 años y he sido muy directo con la gente. O sea, cuando algo no me ha gustado lo he dicho en la cara, y cuando he tenido que mandar algo al amigo también lo he dicho a la cara. Entonces, yo voy a seguir con mi política de quien me caiga bien trabajará conmigo, punto y final. O sea, es decir, si hay un feedback y hay un amor, por llamarlo de alguna manera, o una conciencia en la que esa persona me atrae porque tiene un conocimiento y esa persona la atrae a mi canal porque también quiere difundirlo, pues habrá una amistad de difusión gratuita. Y el que quiera tener algo de pago, pues lo habrá de pago. No me caso con nadie, ni soy de ninguna escuela, ni de ningún partido político, ni de ningún país concreto. Es decir, soy un alma libre y hago lo que me apetece cuando quiero. Y ya está. Y eso que quede bastante claro para la gente que nos ve, porque no me gusta que me encasillen con la nueva era. No pertenezco a la nueva era, ni a la espiritualidad falsa esta que hay ahora, del falso ego que hay, y ni quiero crear ninguna religión, ni quiero que nadie cree en mis vídeos. Lo único que creo es que hay una serie de herramientas que personajes como Cristian está dando para tú armar un puzzle. Y tú a lo mejor de 30 segundos de Cristian coges esta parte del puzzle, de otro personaje esta, de otro personaje, y al final, al cabo de tu vida, tendrás un puzzle que dirás, ahora entiendo mi realidad, o por lo menos me ha servido para tener un crecimiento personal. Y ya está, no se pretende nada más en este tipo de vídeos. Un crecimiento personal de uno mismo. Y se acabó. Y como siempre digo, el control está en tus manos. Si un vídeo no te gusta, no lo veas. Si hay una parte del video que no te gusta, adelántala. No pidas al otro que cambie. El poder está en tu mano. Y en este caso, con el tema de los videos, mucho más. Le das un cerrar y listo, ya está. No le pidas al otro que cambie. Haz vos lo que tienes que hacer. Pero me parece muy buen mensaje. Muy bien. Pues en los que estáis viendo este vídeo, en nada, en poquitos días ya es la conferencia. Con lo cual, el día 15, ahí nos vemos. Y digo, habrá un periodo de preguntas para que a Cristian, a Miguel y a Nicolás le podáis preguntar la misma pregunta a los tres, una a cada uno, como queráis. Pero sí que os pido que empecéis a pensaros esas preguntas para retorcer, que muchas se os caerán cuando veáis la conferencia. También hay que decirlo. Pero bueno, y si no se cierra ese día todas las preguntas, se puede hacer otro vídeo yo desde nací llegan las preguntas y se las hago yo otro día. Y se termina de preguntar lo que no quede claro. Pues muchas gracias a todos por seguirnos y muchas gracias, Cristian, por tu tiempo desde Argentina, que para cuadrar es difícil, y bueno, que te sea buena la mañana, el día, y que el viaje a España sea lo mejor de lo mejor y que sea fino, tranquilo y con buen tiempo. Gracias, gracias, Luis, y bueno, por suerte, ya la próxima vez que nos encontremos será cara a cara, y eso es un gran placer. Te agradezco mucho y un saludo para todos. Hasta pronto.